Sonia, contamos la anécdota de cuando fuimos en el 2016 a Cádiz, que fuimos a ver con el patrocinio con Puertos del Estado para los alumnos, para las visitas que tenían que realizar del curso nivel 1 de la IALA. Ostras, ese viaje fue genial, además otro rocambolesco porque nos pasó un poquito de todo. Recuerdo que primero fuimos, los llevamos, o sea, fletamos un bus y todos estábamos de todas las nacionalidades, éramos allí, genial. Y nos fuimos a Tarifa, al centro de control VTS de Tarifa. También estuvo, la verdad es que estuvo súper interesante la explicación. De allí nos fuimos también al Instituto Hidrográfico de la Marina. Genial, se nos pinchó la rueda del bus a mitad camino, fue un poquito, o sea, divertidísimo, la verdad. Todas puestas, todas glamurosas, porque claro, íbamos a unas visitas que nosotras, pues al centro de control, tal, pues como siempre. Con el rímel y monísimas. Todo el rímel y todas sus cositas puestas. Llegamos, eso, se pincha la rueda, una calor en pleno Cádiz. Un sol que caía aterrador, nada, el rímel todo puesto, la sonrisa siempre ahí. Y llegamos al Castillo de San Sebastián, fuimos a ver el faro del Castillo de San Sebastián, la verdad es que precioso. Súper bonito. Y nada, allí. Ahí perdimos todo el glamour. Todo. Porque claro, no íbamos a quedarnos bajo viendo, teniendo la oportunidad de subir al faro. Entonces algunos de los participantes... No se atrevieron. No. Todos otros, no se atrevieron. Con los que se atrevieron nosotros dijimos, pues nosotras también. También, ¿cómo te vas a quedar bajo? No. Subimos con nuestro rímel, nuestro pelo planchado y nuestros tacones. Bueno, los tacones no. Los tacones al no sé, al escalón número 25 nos los tuvimos que quitar, guardarlos en el polco. 300, tropecientos, no sé, la altura que tenía ese edificio tan monumental, precioso, pero cuando ibas subiendo para arriba, toda una escalera caracol, para arriba, nunca se acababa eso. Allí nunca llegabas al final. Llega Mónica, toda superpuesta, que iba con el pelito planchadito y todo, llegó con unos pelos rizados, el rímel todo corrido, o sea, y los zapatos en la mano. Los zapatitos en la mano, preciosas. Luego cuando bajamos, pues mira, o sea, el glamour se acabó, pero bueno, nadie nos quita la visita. No, somos todo terreno, sin glamour, pero todo terreno.